Este tema de los rusos en Colombia, Eso le iba a decir de mar. Estaban interesados, entre otras cosas, en la infraestructura energética y vial colombiana. No entiendo por qué o para qué, pero bueno. Estaban interesados en Ecopetrol, estaban interesados en el Banco de la República e intentaron infiltrar el Banco de la República. Estaban interesados en la relación diplomática Colombia-Estados Unidos, pues va tomando unos pasos rarísimos, y ahora tenemos por noticia, Sergio, es que Rusia expulsó a dos diplomáticos colombianos en respuesta a la decisión del presidente Iván Duque de expulsar a la reciprocidad, usted me expulsa dos, yo le expulso dos. Claro, lo que pasa es que los nuestros evidentemente espías no son. No, se trata de María Pinilla Morón, tercera secretaria de Relaciones Exteriores, y Leonardo Andrés González Guzmán, segundo secretario. Mal momento el que debe estar pasando el doctor Alfonso López Caballero en Moscú, pues por estos días, con esa situación que está escalando. Yo a la canciller, pues yo la verdad es que no he visto a la canciller hablar de esto. Puede ser que yo esté despistado y no haya visto a la canciller. ¿Y de qué la ha visto hablando? No, pues de nada. La verdad, de nada. No. Entonces sí. Y en este caso no le he escuchado hablar, Sergio. No, y pues es de la mayor gravedad. Y obviamente se requiere que... Es que de verdad, de nada la oímos hablar. Mire lo que revela el periodista Gustavo Rugeles. Serían 23 los espías rusos identificados por la Dirección Nacional de Inteligencia, quienes estaban operando bajo la fachada de convenios de mantenimiento de helicópteros. Pues ya fueron expulsados dos, puede que otros 21 también sean expulsados. Cancillería informa que nuestro gobierno tomó la decisión de solicitar el retiro de dos funcionarios diplomáticos rusos acreditados en Colombia tras la verificación de que estaban desarrollando en el país actividades incompatibles con lo previsto en la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Para el efecto, se ha seguido el procedimiento establecido en el artículo 9 de dicho instrumento internacional, acción que ha sido respondida recíprocamente por el gobierno de la Federación Rusa, al disponer, a su vez, el retiro de dos funcionarios diplomáticos colombianos acreditados en Moscú. Pese a estas circunstancias, el propósito de Colombia es mantener el buen nivel que tradicionalmente han marcado las relaciones diplomáticas, comerciales y de cooperación con la Federación Rusa. Las autoridades colombianas revelaron que después de un operativo de inteligencia fueron expulsados dos altos funcionarios rusos que venían haciendo labores de espionaje en nuestro país. Mara Camila Orozco nos cuenta a esta hora mucho más acerca de este escándalo. Mara Camila. Juan Diego, televidentes, buenas tardes. Los dos diplomáticos rusos pertenecían a la agencia de inteligencia de su país. Uno de ellos desde hace 2 años estaba en territorio colombiano. La alerta sobre sus actividades de vigilancia a las fuerzas militares, a la infraestructura petrolera y energética del país llegó por una operación de contraespionaje de la Dirección Nacional de Inteligencia colombiana. Muchos de los trabajos de espionaje habrían sido desarrollados en los barrios populares de Bogotá. En algunos casos habrían pagado por información, pero este no es el único caso de espionaje extranjero donde han resultado expulsados. Desde noviembre de 2017, Alexander Belousov, de 39 años y miembro activo del Servicio de Inteligencia Militar de Rusia, estaba acreditado como diplomático en Colombia. No era el único espía. A la misma agencia de inteligencia pertenecía Alexander Paristov, de 31 años y quien desde enero del año pasado entró a territorio colombiano. Durante 2 años, los funcionarios de la Embajada de Rusia en Colombia fueron seguidos por organismos de inteligencia como la Dirección Nacional de Inteligencia de Colombia. Empezaron a sospechar de ellos por algunas preguntas que hicieron en círculos del gobierno. En el seguimiento establecieron que su presencia en el país no era solo con fines diplomáticos, sino que los rusos tenían como objetivo recolectar información de inteligencia militar y de la infraestructura estratégica de Colombia. Según inteligencia militar colombiana, los dos hombres obtenían esa información a través de fuentes humanas a las que les habrían pagado jugosas sumas de dinero en moneda extranjera.
De acuerdo con esas fuentes, algunas de esas personas se encargaron de vigilar con drones puntos cercanos a la infraestructura petrolera y energética del país. El 8 de diciembre los dos salieron del país, uno de ellos acompañado de su familia que también estaba radicada en territorio nacional. Los dos fueron expulsados por el gobierno colombiano y las razones se notificaron al embajador ruso en Colombia. Esta no ha sido la única expulsión por espionaje en el país. En junio pasado fue expulsado el sargento segundo del ejército venezolano Gerardo José Rojas Castillo, detectado en Valledupar con la fachada de vender ambulantemente jugos de naranja. En marzo del año pasado fue expulsado el cubano José Manuel Peña, señalado de espionaje en la base aérea de Palanquero. En los dos casos, los espías tenían como objetivo la inteligencia militar y la infraestructura del país. Los diplomáticos rusos que no podrán regresar al país salieron de Colombia en un vuelo Bogotá-Ámsterdam-Moscú. Las preguntas que se siguen investigando es el alcance de la inteligencia rusa y el destino, por supuesto, de la información que alcanzaron a recaudar en la capital del país y también en el Valle del Cauca. Gracias, María Camila. Y frente al tema se acaba de pronunciar el director de Migración Colombia, Daniela Morales. ¿Qué dijo el funcionario? Catalina, buenas tardes. El director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, confirmó justamente que estas dos personas salieron de Colombia el pasado 8 de diciembre, después de que se hiciera una solicitud a la embajada rusa por parte de inteligencia militar para poder sacar a estas personas que estaban realizando labores de espionaje. Pero también en medio de esta situación, Catalina, se ha conocido por parte del Ministerio de Defensa que en Rusia dos funcionarios del gobierno colombiano también fueron retirados de este país. Sin embargo, en este momento no está claro bajo qué situación estas dos personas habrían salido. Esto es lo que dijo hace pocos minutos el director de Migración Colombia. El pasado 8 de diciembre abandonaron territorio nacional dos ciudadanos extranjeros de nacionalidad rusa que servían a la embajada de ese país en nuestro territorio. Las razones que motivaron este abandono son ajenas a Migración Colombia y competen a razones de estados a las cuales prefiero no referirme. Sin embargo, confirmamos que en efecto estos dos funcionarios abandonaron territorio nacional ese día. Según la información preliminar, estos dos funcionarios estaban entre 2017 y 2019 aquí en Colombia realizando labores de espionaje y también lo que se ha dicho por parte de la Dirección de Inteligencia es que se quiere establecer justamente qué fue y cuál fue la información que recaudaron.